Fuego Cruzado. Lado blanco, Louis Minchi. ¡Ya! ¡Vence Tao Xingbong! Gran inauguración. Venga a visitarnos. Hermana, ¿no vas a recoger a Bong? ¡Ya es hora! Permiso de conducir, condones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Falta uno. 14. Feliz descarga. Chong Yagmin, puede irse. Tao Xingbong, puede irse. ¡Vamos! Tu hija no suelta al perrito. No puedo ir a recogerte. Toma un taxi. De acuerdo, niñera. Idiota. Llevamos media hora esperando. Déjela jugar un poco más. Lo siento, pero tengo que irme. Libérate de la mala suerte. Ahora todo será buena suerte. Tendrás un nuevo comienzo. Lao Zi bendice. No digas tonterías. La empresa de seguridad saca 4 furgones a la vez, de la joyería Sean Wan, del club Yoki, del HSBC de Aberdeen y del banco Quarry Bay. ¿Cuál lleva más dinero? El de HSBC. ¿Cuál tendrá más emoción? Déjale que duerma, está cansado. Coche 1, informe. Aquí coche 1, estamos en Chong Road, sin novedades. El caso de anoche todavía no ha terminado. Hay otra operación hoy. Para cada operación hay que hacer un informe, qué coñazo. Las reglas son las reglas. Aquí coche 2, vamos por Heresy Road, sin novedades. Aquí coche 4 por Island Eastern, todo normal. Island Eastern en dirección este. Con 3 personas será suficiente. Bien, cuenta conmigo. Será interesante. ¿Siempre es tan serio el inspector Louis? ¿No lo conoces? Es muy disciplinado. Observatorio meteorológico se está formando una borrasca tropical al norte del mar de China Meridional que se va desplazando en dirección norte a 30 kilómetros por hora y está creando olas de 4 a 5 metros de altura. Es posible que la tormenta afecte a Hong Kong más adelante.
salida C. Una grúa ha levantado el furgón. Hay que interceptarlo en la calle Hoyu. Tenemos 3 minutos para llegar allí. Un atasco. Salid y corred. ¡Métete en el coche! ¡Vamos! El equipo B ha salido del coche. Apoyadlo, salid, yo os cubro. Equipo A, tardamos 30 segundos. ¡Circulen, circulen! ¡Policías! ¡Vamos! ¡La poli! Equipo B en posición. ¡Policía, tira las armas! ¡Rápido! ¡Ven aquí! ¡Tira el arma! ¡Si disparas, la mato! ¡Alto! ¡Tira el arma! Inspector Louis tiene un rehén. Recibido. Los distraeré. Dame 10 segundos. ¡Al coche! ¡Suéltala! ¡Arriba! Pon las manos donde las vea. ¡Manos arriba! Ha sido un accidente. Thank you.
Estas son las imágenes de las cámaras de seguridad. Buscad la ruta de escape de los coches a partir de las 10 y 2 minutos. Mirad en las cámaras 54, 11 y 35. Cámara 5 a las 10 y 4. Cámara 46 a las 10 y 5. Cámara 24 a las 16. ¿Y la 52? Nada. ¿Cámara 45? A las 17. ¿En la 19 y 47? Nada. Inspector Luis. Escuchad. Cao Nan, sospechoso de 5 robos. Se enfrentó a 2 juicios. En uno el testigo perdió la memoria, en otro atropellaron al testigo. Y encima nos demandó. Quiero a esta persona, esta cara, en este coche. Quiero pruebas que se sostengan en un juicio. ¿Entendido? Nada, en la cámara 16. 18 y 23 bloqueadas. ¿Cámara 33? Nada, señor. 53 y 58, nada. ¿Cámaras 26 y 29? Nada, señor. Va a reventar. Trae analgésicos. Primeros planos en la 25. Llevan máscaras. Entonces, después de las 17, no se ven las caras. Pues busquen manos o piernas, cuellos, si no hay nada más. Sí, señor. Si no encuentran nada a partir de aquí, rebobinen para buscar más. Antes de que se metieran en los coches y de las máscaras, fotograma a fotograma, miren las imágenes anteriores. Por favor. Eso es mucho trabajo. Pues entonces lárgate. Si tan cansado estás, ya te puedes ir a tu casa. Disculpen la interrupción. Pasaba por la calle y he encontrado esto por casualidad. Algún inspector ha perdido su identificación. Gracias. Es el deber de cualquier ciudadano honrado. Vaya, no sabía que fuera tan famoso por aquí. Bastante. Tiene un trabajo duro. Ser inspector jefe no es fácil. Bien, gracias, señores. Adiós. Pat, ¿qué sopa hay hoy? De batata y carpa, señor. Dame un tazón. Aún no le vimos la cara. Estamos con el retrato robot. Hacedlo rápido. ¿Cuándo llegó el coche que chocó contra el mío? Aparece en la manzana anterior 10 minutos antes del crimen. Pero no se le ve más tarde. Quizá estaba escondido antes de chocar contigo. ¿Qué me dices de Cao? Cometió un robo en el pasado, y aunque no lo hubiera cometido, tendríamos que haberle encerrado. Es broma. Louis, ¿tienes un momento? Espérame. Dígame, señor. ¿Por qué murió gente si teníamos información? Lo sé, señor. ¿Algún sospechoso? Cao Nan. Vaya, otra vez. Ten cuidado con él. Cuando me reúna con la prensa, diré que llegaste allí mientras patrullabas. No diré que teníamos la información, ¿de acuerdo? Ya sabes. Gracias. Que no tengo horarios. No puedo estar contigo todos los días. Escucha, en los últimos meses se acumulan los casos de asesinato, robo y violación. Dile a tus hombres que se empleen a fondo, ¿de acuerdo? Recuerda, esto solo es un trabajo. No estés tan serio. Si existe una posibilidad, incluso sin pruebas suficientes, puedes encerrar a Cao para cubrir las apariencias. No debería decir eso, señor. Voy a reunirme con la prensa. ¿Cómo llevo el pelo? ¿Está bien? Sí. ¿Y por detrás? Muy bien. Ya te puedes ir. El sospechoso. Robo de coches y atraco. Le soltaron hace 10 días. Se llama Tao Xinbong. El coche con el que chocó no es robado. Es suyo. Lo compró una semana antes. Por sentido común,
Nadie conduciría su coche en un robo. Llévalo a mi despacho. Con leche y sin azúcar. ¿Cómo te va? ¿Sigues con el judo? Ya no. No hay retos desde que te gané en el instituto. Solo me ganaste una vez. Eso no significa siempre. Admite la derrota. Te tumbé con un solo movimiento. No olvides que fui campeón de la escuela. Ganaste porque no competí. Porque tenías miedo a perder. ¿Miedo? ¿Quién fue el mejor en atletismo? ¿No gané yo? Sí, es probable. Pero en cocina y en costura, ¿quién ganó? En fin, a ver. ¿Qué pasó? Todos tenemos una mitad mala y otra buena. Me dejé llevar por la mala. Búscalo en el diccionario. No hay medias tintas para el bien y el mal. Louis, el delegado de clase. Siempre igual. ¿Qué pasó? ¿Quién lo organizó? Dímelo. Serás un testigo protegido. Garantizaré tu seguridad. Fue un accidente. Otra oportunidad. Como tengo antecedentes, ¿soy el malo para siempre? Salí de la manzana y vi a tus hombres disparando. Me asusté y pisé el gas. ¿Soy culpable por eso? La policía ve muchos criminales como tú. Y se lo digo a mi equipo. Siempre debemos tratar con casos sucios y sangrientos. Es muy desagradable. ¿Por qué seguimos haciéndolo? Ven. Mira. La mayoría son borrachos, divorciados o jugadores compulsivos. ¿Y todo para qué? A menudo tengo que ir al depósito. Y siento que los cadáveres me dicen que no debieron morir. Si hoy dejo escapar a un cabrón, otro inocente puede morir mañana en la calle. Por esa razón soy policía. No importa quién sea, un viejo amigo, mi jefe o incluso mi madre. No pararé hasta detener a todos esos cabrones, ¿entiendes, amigo? Fue un accidente. ¡Te estoy grabando! ¡No se te ocurra tocar a mi novio! ¡Te estoy grabando! Señora, compórtese. Esto no es su casa, es una comisaría. ¿Pero qué hace? ¡No toque a mi clienta! ¡Vamos, tú eres mi abogado, no lo olvides! Oiga. Te estoy grabando, ¿me oyes? No te acerques, llamaría a la policía si te acercas. Señor, venimos a pagar la fianza, no a causar problemas. Por allí. Gracias, compórtate. Te estoy grabando. Vamos. Te estoy grabando. ¿Sabes por qué no robó un coche y chocó con el suyo? Para poder decir que había sido un accidente. ¿Le vas a dejar salir? Que se vaya. Luego le sigues. Puedes salir. ¿Qué hacías en la brigada criminal? Fuimos juntos al instituto. Quería que identificara a alguien. Me acusa de conducción temeraria. ¿Sigue en pie la promesa que me hiciste? Sé que te tengo a ti para mí. ¡Hablo en serio! Yo también. Te hablo totalmente en serio. ¿De verdad? Vamos, no llores, por favor. No te estropees la cara. Deja de llorar, Bing. No llores. Confía en mí.
he encontrado trabajo. Tiene estrellas Michelin. No lo desaproveches. Tranquila, ya buscaré algo. Oye, este trabajo ya lo conoces. Mañana a las 5 de la mañana en Kunyue Cuisine. Sé puntual, ¿de acuerdo? De acuerdo. Espérame en casa. Paren en la siguiente esquina. ¿A dónde vas? A comprar comida. Hoy cocinaré para ti y mañana madrugaré. ¿Te parece bien? ¿Vale? Delicioso. En fin, nuestro restaurante no tiene más vacantes, pero lo he hecho solo porque eres tú. He hablado bien de él, lo he recomendado. No te quiero fallar, ya sabes lo que siento por ti, ¿verdad? Sí, claro. Ah, eso está bien. Tienes una sonrisa preciosa. Buenos días, chef. Hola, ¿tú eres Bond? Sí. De acuerdo, ven por aquí. Claro. A las 3 y 18 recibimos un aviso de incendio. Cuando llegamos al vehículo ya estaba así. ¿Más fotografía? Las cajas de seguridad están allí. Buenas fotografías de este vehículo. Gracias. Muy bien. Davey, ya había trabajado en una empresa de seguridad. Lo detuvieron en 2008 por robo de dinero. Salió hace 3 meses. Le han disparado en la cabeza. No me sorprende. Le vimos la cara. Por eso Cao lo ha matado. Nuestros esfuerzos otra vez en vano. No se detendrá tan fácilmente. ¿Una sopa? No hay huellas dactilares. Los números del motor y de la carrocería están borrados. Inspector Louis, lo tengo. ¿Qué es? El sujeto del automóvil. No, perdona, me refiero a la sopa. Cuchú, judías y cerdos, señor. Continúa. El tatuaje es un búho. Lo he buscado en la base de datos. No hay nada. Tenemos el expediente de Cao. Esta es una foto antigua. El de la izquierda es Paco, un viejo amigo de Cao. ¿Está involucrado? Imposible. Saldrá de la cárcel pronto. Este es su mano derecha, Chacal. Salió hace 4 meses. ¿De dónde? De Stanley. ¡Shh! Mira aquí, cariño, mira. No grites. No. Cuida bien de tu ahijada. La has mimado demasiado mientras estaba en la cárcel. Calla. No me busques jaleo otra vez. Además, no se lo va a comer. El envoltorio del último caramelo me pidió que le pusiera un marco y se lo colgara encima de la cama. La muy boba. Tengo algo para ti. Oye, ¿sabes que te pueden caer 7 años por soborno? Tú estás fatal. Le muerdo el trasero. Ya no es un regalo. Corto ese trozo y te podrás comer el resto. Tienes telepatía. Apareces cuando te necesito. Hay cámaras en todo Hong Kong. La policía te observa. No hagas nada malo. Mira, echa un vistazo. ¿Qué? ¿Lo conoces? No. ¿Estaba en tu cárcel? No me suena. ¿Y este? Este es Chacal. Me propuso el caso del almirantazgo hace 5 años. Necesito que me ayudes a atrapar a alguien. ¿Cuánto? Solo a uno. Oye. ¿Qué? No me jodas. ¿Cuánto? 200.000. Cuenta conmigo, Louis. Oye, no puedes ser un topo toda la vida. Has salido. Cuida de tu hija. Lo hago por ella. Ayúdame a establecer la conexión. Te pagaré un salario mensual. Déjame a mí. Sí, sí.
¡Shh! ¡Basta! ¡Oh! Papá lo entiende, papá lo sabe, papá lo sabe, papá lo sabe. Es el regalo del padrino, ¿verdad? El tatuaje del búho es de Choulon. Todos le llaman Lon. Le hemos seguido durante 4 días. Envió a su familia a su ciudad natal hace 2 días. Hoy el CID le ha seguido hasta el edificio Fung Ming, piso 11, bloque 1. Sospechamos que preparan un gran golpe. Debemos actuar ya. Pronto lo derribarán. Son 200 pisos y solo residen 10 ancianos. Os acompañará el equipo de asalto. Es un cargamento de 10 piezas. Llegan en avión el viernes. Las llevan a la cámara acorazada y las subastan el lunes. ¿Bon? Todo el mundo sabe lo de la subasta. Y conoce tus gustos. Si yo fuera policía, te vigilaría. Hay 4 bloques en los 2 edificios. En total son 8 entradas. Para evitar que nos graben las cámaras de abajo, iremos por la azotea del bloque 2. Lou y el sargento dirigirán un equipo cada uno. Accederemos al objetivo por las escaleras delanteras y traseras. Son 70 millones de dólares, jefe. No podemos perderlos. Ya sabes cuánto quiero a mi mujer y a mis hijos. Si este golpe sale bien, les podré comprar una casa más grande. ¡Cuidado! Sargento, cámara sobre el panel eléctrico. Aullón. Comprueba la señal. Vamos a intentarlo. Es wifi. Bloquéala. 5 segundos y desconecto. Adelante. ¡Quietos! ¡Quietos! La señal aquí siempre es así. Nada. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. Dámela. Thank you.
Detened a Cao. Su compañero será nuestro testigo. Señor Cao, ¿eh? Estos policías... Señor Cao, tenemos razones para creer que participó en un robo a mano armada, un asesinato y varios intentos de homicidio. Necesitamos que nos acompañe a comisaría. Espera, dadme 2 minutos. Hacía mucho que no te veía. No tanto. Nosotros te vimos a ti, pero te gusta taparte la cara. ¿Escribes a tu abogado? Busca al mejor. ¿Abogado? No se puede confiar en nadie. En el ejército me dijeron que solo podía confiar en las armas. En los negocios mi socio me dijo que solo podía confiar en el dinero. Ahora mi amigo ladrón me dice que puedo confiar en la ley. Porque la ley se basa en las pruebas. Por eso a los ciudadanos que la acatamos y la cumplimos, la ley nos protege. Dedicación al deber público y defensa de la ley. Pon eso en tu lápida, para que todo el mundo pueda verlo. Tu vida se puede resumir en esas pocas palabras. Dedicación al deber público y defensa de la ley. ¡Qué gran honor! Ya es hora. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede utilizarse en su contra en un juicio. Sin prisa. Tu compañero tiene algo que decirte. Disculpe las molestias. No importa. Vuelvan otro día.
Vamos, cuéntalo otra vez. Lon insistió en llamar por teléfono a su mujer antes de firmar la declaración. Después de la llamada, le pedimos comida. De repente, se tragó la declaración y se tiró por la ventana. ¿Se puede saber por qué la dejasteis llamar? Aquí en Hong Kong respetamos los derechos de la gente. ¿Y las imágenes de las cámaras del edificio? Esos edificios los van a derribar pronto. Todo es falso, no hay disco duro, nada. Comprobado. Tao Xinbong, el que chocó contra el coche del inspector Lui, tiene una coartada. El chef dijo que a las 3:30 estaba en la cocina. Jefe, ya es la hora. ¿Preparo las setas? Imposible. Aún es temprano. Descansa un poco. De acuerdo. ¿Eso significa que Kao se librará de nuevo? Tranquila. Solo me he hecho un corte pequeño. ¿Te pones las botas blancas que te compré? No me sirven de mucho. Aquí te resbalas incluso con botas. ¿Es difícil? No, qué va. Ya ves que te hago caso en todo. Acuéstate pronto. Cuando vuelvas, acuérdate de despertarme. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Ni a tu novia eres capaz de contarle la verdad? Dile que eres un ladrón. Sé valiente. Menudo futuro le espera. Cuando tu jefe muera le sucederás y tú serás el jefe. Y luego te casarás con ella. Los señores de ladrón. Perfecto. Tao Xinbong. Hazme un favor. Claro. ¿Empanadillas de gambas o de cerdo? Tendrás que trabajar más. Lo haré. Sí. Chacal quiere que sustituya a Lon. Yo no se lo he pedido. Me lo ha propuesto él. ¿Cuándo será? Me avisará. Vamos, déjame hacerlo. De acuerdo. Lleva el teléfono siempre encima. Funciona incluso sin batería. Mantente en contacto. ¿Qué hay? Ah, Bong. Espérame aquí. Ven. Toma. De parte de Kao. ¿Trabajas para él? ¿Tú no me ayudaste a contactar con él y se lo pedí a esa mujer? ¿Sabes que esa es la mujer de Kao? Pues claro. Por eso me sirve de contacto. Kao sabe cómo es ella y tiene cámaras repartidas por la casa. Ya lo sé. ¿Y qué? ¿Te has acostado con ella? Por supuesto. A veces lo hemos hecho en el coche. ¿En su coche? Borra esas imágenes y no me involucres. Vale, bum, 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 bum. Ya me encargaré de eso. Tú tienes medios y yo gente. Será un gran trabajo. Si fracasamos, échale la culpa a Kao. Aún no es tu momento. ¿Dónde lo tienes? Si no fuera por tu hermana, pasaría de ti. Eres un pringao de mierda. Hola, chacal. Las manos. ¿Qué? Vamos a empezar. ¡Ah!
Hola, hermanos. ¿Cómo os llamo? El móvil. Hoy haremos un gran trabajo. ¿Puedo hacer una llamada? A mi hija. Ya conoces la situación. Le diré a mi tía que la recoja del colegio. Solo es una llamada. Tía. Hola. ¿Puedes recoger hoy a mi hija del colegio? Sí, ahora. Gracias, gracias. Gracias, tía. ¿Tu tía? Sí. Vamos. Diga. Han colgado. Gracias. Hola, Inspector Chow. Inspector Louis. Ayúdame a seguir a mi topo. Necesito su ubicación. Te estaba buscando. Hemos perdido a Kao. Es este grupo de coches. Se ha repetido la señal 3 veces. El objetivo seguía un furgón blindado por Queen's Road hace 5 minutos. Matrícula PW3323. Ubicación, Plaza Gran Milenio. El sargento y yo estamos preparados. 930, para detrás del furgón. 2633, para delante del furgón blindado. Recordad, la plaza está llena de gente. Esperemos a que actúen ellos. Cuando Kao suba al coche, salimos por delante y por detrás. He llegado. Plaza Gran Millennium, calle Winlock. Ya hemos comprobado que todas las cámaras estén bloqueadas. ¿Alguna pregunta? Salen 2 tipos. ¿Alguien ha visto a Kao? Atención, pregunto si alguien ha visto a Kao. No, nadie. ¿Y el jefe? Espera la señal. Sale otro individuo. Kui y yo salimos. Avisadme cuando confirméis la posición de Kao. Entendido. Don, sal. Ven a ayudarme. Cuando todos hayáis acabado, id a la calle Winlock y subid al Nissan plateado FB2965. ¡Sal de ahí! ¡Que salgas! ¡Abre! ¡Que abras la puerta! Ha salido el conductor. Ese que acaba de salir es mi topo. Dejadlo ir cuando los detengáis a todos. Ha cogido las llaves. No huirán en el coche original. Seguimos con el primer plan. ¡Sal del coche! ¡Vete de aquí! Luis, salen los guardias de seguridad. Que salga todo el mundo. Plan B. Cuando entren en acción, detenedlos. De acuerdo. Hay muchos niños. Cuando se separen de la multitud, actúan. ¡Ah!
vamos. Joe. No podemos perder la señal de ese teléfono. Tenemos un topo. Inspector Louis, el objetivo está en Gloucester Road, dirección este. Recibido, sargento. Ve a Gloucester Road por Causeway Bay. ¿Crees que se habrán librado de la poli? Tranquilo, ya están aquí. Subid al coche. Corre las cortinas. El objetivo se dirige a Wan Chai. Sargento, da la vuelta. Vuelve a Wan Chai. Envía la foto de mi topo al Zeide. De acuerdo. Han girado y van hacia el Centro Internacional de Finanzas. ¿Cambian otra vez? Las cámaras de seguridad situadas cerca de la Plaza Grand Millennium. Tengo que recuperar a mi topo. Lo tenemos. Inspector. Enviamos la imagen. Ve a casa. Ve a casa. ¡Da la vuelta! Tranquilo. Unos compañeros van a casa de Tom.
¡Policía! Inspector, la niña. No puede hablar. ¡Es culpa mía! ¡Es culpa mía! ¡No le hagas daño a mi hija! ¡No la toques! ¡Suelta a mi hija! ¡Suelta a mi hija! ¡Por favor, no! ¡Allá no! ¡Por favor! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Déjalo. Se ha ido. Controles de carretera, no dejéis que llegue al puente Sigma. Vamos para allá. ¡Ah!
buen policía. ¿Estás bien? Sí. Bing. Bing. Escúchame. Lo de esta mañana no es lo que crees. ¿Has pensado alguna vez en nuestro futuro? Siempre he esperado a que cambiaras. Creía que lo harías, aunque te costara. Pero he sido una tonta. Nunca cambiarás. Cambiaré. No cambiarás. Cambiaré. Se acabó. ¿Pero por qué he cambiado? No quiero ser chef, pero lo intento. Lo hago por ti. Estoy cambiando por ti. Por mí tendrías que hacerlo por ti. Durante años he estado pensando en las 10 formas distintas en las que podrías morir. Tengo que pensar así para que cuando ocurra esté preparada para ello. No, no quiero seguir así. Piensas demasiado. Tenías una pistola y estabas preparado para robar. ¡No me digas que no! En realidad, soy un agente infiltrado. Qué bueno eres. Siempre inventas historias para consolarme. Sé que lo has intentado. Estoy embarazada de 2 meses. Genial. ¿Qué es genial? Estabas en la cárcel cuando me quedé embarazada. Siempre te he querido. Pero ya no me gustas. ¿Lo entiendes? Déjate de bromas. ¿Me oyes? Escucha, hoy tenía previsto ir a abortar. Pero cuando te he visto, he decidido tener el bebé. De esa forma, podremos odiarnos y romper de una vez por todas con nuestra relación. Llevamos juntos más de 6 años. ¿Quién es ese cabrón? De esos 6 años que has pasado 4 entrando y saliendo de la cárcel, ¿sabes lo que son 4 años para una mujer? ¡Dime dónde vive, que lo voy a matar! Mátame a mí. Mátame. Y todo se acabará.
¡Casémonos! ¡Casémonos! Déjame ser su padre. Confía en mí. Estarás orgullosa. Te lo prometo. Confía en mí. ¿Pero por qué no lo entiendes? ¡Ya no quiero estar contigo! A partir de ahora, no me importa lo que hagas. Ya no hay nada entre nosotros. Por fin viviré feliz. Inspector. Una carta. Hoy recibiremos los análisis de sangre y de la ropa de Kao. Sigue en coma en la UCI. Gracias. De nada. Cuidado, vale 1 millón. ¿Me tomas el pelo? Dentro de 10 minutos en el K-11. Dime, ¿ahora quién manda aquí? Señor, disculpe. Documentación, por favor. No me lo puedo creer. ¿Tan aburridos estáis? Es nuestro deber. ¿Dónde vive? ¿Sí? Delante del Sogo, dentro de 15 minutos. ¿Tienes 10 minutos o envío el vídeo de tu emboscada a Kao a la televisión? Espérame si quieres. Y si no, ya te puedes ir. ¿Qué? Me las vas a pagar. ¡Te conozco! Sabía que estarías aquí. ¿Qué pasa? ¿Quieres destruir las pruebas? ¿Asustado? A ver, ¿cómo puedes ser Poli si estás tan asustado? El ordenador está allí. A ver qué encuentras. ¿Cómo conseguiste el vídeo? Tenéis el coche de Kao en el depósito. Él instaló una cámara en el parasol y yo quería destruir el vídeo en el que salgo con su mujer. Inspector, que sepas que eres muy fotogénico. ¡Toma ya! ¡Qué ingenuos sois los polis de Hong Kong a veces! ¡Aquí hay uno! ¡Y también aquí! ¡Y otro! ¡Pero el mejor es este! ¡He preparado este vídeo musical para ti! Pero aún no he decidido qué canción le pegará más. Tú eres el protagonista, así que podrías darme ideas. Si tu delito tiene que acabar en fracaso. 500.000. Y dame todas las copias. 500.000 mensuales. Me pagarás hasta el día que te jubiles. Y así podrás seguir siendo un buen policía. Piénsatelo. Piénsatelo. ¡Ah! ¡Despierta de una vez!
¿Ves? ¿Ves? ¡Ya estás despierto! Tienes 3 minutos para pensártelo. Bong, tengo información sobre el caso Cao. Te has equivocado de hombre. No me digas. Lo de la Plaza Gran Millennium no fue Cao. Fue Paco. Es un viejo amigo de Cao. Acaban de soltarlo. Oye. Paco mató a tu topo y a su hija. Cuando murió Lon, Cao quería huir de Hong Kong. Paco se quedó con sus hombres. Él no sabía nada de la vida de Tom. ¿Y por qué iba a creerte? Les ayudé a eliminar las pruebas. Con esta arma mataron a Tom. Si no me crees, analízala. Me ha llamado Paco. Pronto habrá un gran golpe. ¿Por qué haces esto? Por una mujer. Voy a ser padre. Enhorabuena. Sí. No quiero decepcionarla nunca más. Quiero ser una buena persona. Necesito que le digas a mi novia que te he ayudado como agente infiltrado. Nadie debe enterarse. Además de Paco y tú, ¿quién más sabe de esto? Otros 3. Chacal, Dicky y Goofy. Llámala. ¿Vale? Si quieres limpiar tu expediente, sé mi agente infiltrado. Thank you.
Por fin tienes las pruebas contra Kao. Enhorabuena. Bajemos para que nos hagan una foto juntos. Hemos triunfado. No. El caso de Kao no ha terminado. Tenemos otra operación. Bien, acaba con ellos de una vez. Y descansa. Tienes mala cara. Bing, se acerca un tifón. ¿Qué haces aquí? Estoy muy tranquila. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? No lo sé. No sé ni qué me da miedo. Cuando los tres equipos estén en las posiciones A, B y C, deberán esperar a recibir las órdenes del inspector Louis. Recuerden que todos estos individuos son criminales violentos. Es posible que lleven explosivos y armas pesadas. Por el bien de la seguridad pública, disparen al objetivo. ¡Sí, señor! Paco, ¿necesitamos tanto armamento? ¿Sabes cuánto tiempo estuve encerrado? Lo van a pagar caro. Hoy se sabrá la verdad. Confía en mí, Bond. La sangre y las fibras halladas en la ropa del sospechoso coinciden con el ADN de la niña fallecida. La policía ha acusado de asesinato al sospechoso, que todavía está en coma en el hospital. Paco mató a tu topo y a su hija. Escucha, me haré rico. He subido el vídeo de la detención de Kao. Te envío mi nombre de usuario y mi contraseña. Si me pasa algo, tú sabrás la verdad. ¡Es muy importante! La radiografía no está clara. Tendremos que hacerle un escáner. ¿Está embarazada? No. Se ha emitido una alerta de tifón de tipo 3. El observatorio meteorológico podría emitir en breve la señal de tormenta tipo 8. En las últimas horas... La tormenta se acerca. ¿Aguantamos? ¿Por una tormenta? Arranca. ¿Tenemos un topo en la banda? No. Muy bien. Entonces, carta blanca. ¡Sí, señor! Adelante. En la distancia. No pases. No se acerquen. Dejen que ellos entren en acción. Entendido. ¿Nos siguen? No. Frena. Dale. ¿Qué? Vamos. Ha habido una colisión. Se escapan. David, oblígalos a ir por la calle Babington. Chacal,
Pásalo. Ve delante. Inspector Louis, vemos el interior del coche. Dime. 4 en el Ford, 3 en el Previa. Chacal, hazlo ya. Centro. Preparaos. Aún no hemos llegado. ¿Sospechoso? Busquen el Previa azul KD9399 que va por la calle a Berlín. Vehículo de emergencia 50. Objetivo localizado en la calle a Berlín. Lleno de polis. Era una trampa. Tenemos un topo. Hay uno nuevo. A él lo he traído yo. Sí, también trajiste a Tom. Y era un topo. ¡Silencio! A partir de ahora, al que abandone el equipo, le pego un tiro. Vayamos al centro. Se van a enterar. ¿Ubicación de los sospechosos? Calle Guidam, cerca del Club Fringe. ¡Huid! ¡Huid!
dadle. Del edificio Federal Landmark. Toma un rehén. ¡Cógela! ¡Vamos! ¡Vamos! Salga si todo irá bien. Ten cuidado. Pégalo al coche.
¿Sigue en pie el trato? Bonk. Voy a ser padre. De acuerdo. Te lo prometo. No te rindas. Ellos morirán y tú no. ¿Entendido? Dame un coche. Bien. Calle Peder a la izquierda. Tendrás un coche con las luces de emergencia encendidas. Solo tienes 10 minutos. Si hoy dejo escapar a un cabrón, otro inocente puede encontrar la muerte mañana en la calle. No importa quién sea, un viejo amigo, mi jefe o incluso mi madre. No pararé hasta detener a todos esos cabrones. Volemos la tubería del gas. Coge los explosivos. Y tú conduce y sácanos de aquí. En Hong Kong no existe la pena de muerte. ¡Ríndanse! ¡En el infierno!
¿Por qué no nos rendimos? Tú eres el topo. ¿Lo eres? No puedo correr. Si nos rendimos, no tenemos por qué morir. ¿Te da miedo morir? ¿Eh? Quiero rendirme. Voy a rendirme. Estamos viendo a uno de los sospechosos huyendo hacia Connaught Road. Ahora todo será buena suerte. Tendrás un nuevo comienzo. ¿Por qué haces esto? Por una mujer. Quiero ser una buena persona.
¿Sigue en pie la promesa que me hiciste? Déjame ser su padre. Estarás orgullosa. Te lo prometo. Confía en mí. Confía en mí. ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Alto! ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Un accidente! ¡Quieto! ¡Ha sido un accidente! Querida señora Lao Jinbing, debido a la confidencialidad del servicio, el señor Tao Xingbong no podía revelar que era policía. Le ruego que acepte nuestras disculpas. En nombre del comisario de la policía, quiero transmitirle nuestro respeto por el señor Tao, que murió en acto de servicio. ¡Idiota! Y agradecer su ayuda fiel y desinteresada durante todos estos años. Debido a que las operaciones todavía están en curso, le ruego encarecidamente que mantenga en secreto la identidad del señor Tao. Muchas gracias por su colaboración y aprovecho para... Te sentirás orgullosa de mí. ¿Algo más que añadir? No. ¿La tormenta ha terminado? Sí, se acabó.